trastornados los marcianos ocurrió algo. Ocurrió algo semejante. Una ola de frío cayó sobre como nieve blanca. Bien. Gracias, Minu. ¿Por qué entonces se va llorando esta mujer del escenario? Ah, ¿me escuchás un segundo? Oh. ¿Se me escucha? Sí, Pau. Sí. Ah, pará, pero poné la pantalla que quiero decir algo de la lectura. Me la saqué. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Poné un segundo la pantalla, que no tengo el texto acá. No, les quería decir que cuando ustedes están leyendo, ahora es difícil porque Milu está mirando de la pantalla, ¿no? Obviamente, que es más complicado. Pero sí, bueno, hagan una lectura primero. Claro, obvio, Milu. Ya lo sé. Hagan una lectura silenciosa primero y después. El tema. De los últimos párrafos, acuérdense que es, ¿no? El público, el anfiteatro, otra, y en todos los trastornados pueblos marcianos ocurre. Acuérdense que la coma es una pausa más pequeña y el punto es una pausa un poquito larga cuando hacen la lectura, ¿sí? Porque a veces estamos acostumbrados a leer rápido por el celular y tampoco respetamos los puntos. Está. No, ahora es que no estamos tanto la lectura. Cuando me estaba leyendo Nico, también me perdí. Entonces, es como que seguí, pero como que me perdí porque estaba leyendo Nico de parte. Sí, ya lo sé que Nico te interrumpió y aparte también. Pero bueno, como que tengan en cuenta eso todos, lo dije por todos porque, o sea, contemplamos que desde lo virtual no es lo mismo, pero para que lo tengan en cuenta cuando practican. Acuérdense que ustedes si leen es lo que les va a facilitar hacer una lectura más fluida. Ahí se unió Matías. Albertín. ¿Sí? ¿Qué dice Pau? ¿Sí? Respetar tanto el signo de la coma como el punto. ¿Bien? Bien. Profe, ¿podemos pasar al punto 2? Pero espere, que quiero saber por qué se va llorando la mujer del escenario. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va esta mujer llorando del escenario? Porque no le gustó la música a los marcianos. ¿Bien? Listo, hasta ahí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora... Sí, Sergio, vos querías decir algo, perdón. Sí, 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 te escucho. Pues eso se está tratando de levantarse que tengo COVID hablando lo que ¿cómo no se notaba que no puede leer hacia alumnos de la pantalla tan lejos? Pues que tocar dos veces de un dedo y pueden acercarse y pueden. Perfecto, ¿escucharon el dios Sergio? Para el no entendí nada, de... profe, habla muy rápido que no entendí. Los que están desde el celu, sí, si tocan dos veces la pantalla, y que ya pueden agrandar. Eso sí, yo sé. Pero yo estoy con la compu. Perfecto, pero él nos da el consejo porque estamos en el celu. Uh-huh. ¿Sí? Gracias, Sergio. Bueno, vamos a empezar a recordar. ¿Otro más? Sí, dale. Y número dos, pues ya sé que es el cuento del final, el cuento de que pasaba, a llorar ella, pues fue cantando que es diferencia de que las voces de abre idiomas es diferentes que el otro humano y marciano que uno sabe. Perfecto. Y se puede llorar que se ha abandonado. Muy bien, Sergio, bien. Profe, ¿puedo pasar por los puntos para escribir? Resolver las preguntas solos y después compartimos, sí, solo compartimos entre todos las respuestas. Empieza, ¿sí? Es la pantalla. Claro, el que Milu, yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Y ustedes sí. Me pone. Tiene la fotocopia, me va diciendo cuando bajo, cuando subo. Sí, sí, sí. El que sí tiene la fotocopia empieza a resolver. Sí, es que tampoco quiero tardar mucho con la fotocopia, entonces.
Bien. Bien, algo muy importante, ¿se acuerdan que esto también lo habíamos trabajado con Pau, que nos dijo? La importancia de escribir la respuesta de la manera más completa, ¿sí? No solamente dónde ocurren los hechos los martes, sino armar la oración de la manera más completa. Eso es muy importante para responder estas preguntas. ¿Bien? Sí. Bien. Profe, cuando termine todo lo puedo mandar por el mail, ¿no? Claro. Por Classroom. Ah, ok. Si lo mandás por Classroom, avísame. O sea, mandame el mensajito, así yo te lo puedo corregir desde ahí, ¿sí? Ok. Bueno, empiezan y cualquier cosa me avisan. Poneme el otro, el de la lectura, profe. Please. ¿El cuento? Sí, ese es el cuento. Bueno, Milu, la primera pregunta. Te la mando dice, a ¿dónde y cuándo ocurrieron los hechos? Bien. Te la vuelvo a mandar al chat por las dudas y vos me vas avisando, ¿vale? La 1. No. Ahí les pongo la cuenta. Ya. Ah, esto no tiene tinta. La re alejaste, profe. ¿Se quedó muy chiquito? Sí. Ya estoy haciendo que está hablando, acaba de hacer dos veces y puedo leerla acercándolo. Bien. Pero él me parece que estás de la compu. ¿Ahí está mejor, Nico? Sí. Si tienes celulares como yo, apretar a las dos veces botones. Perfecto. Bueno, me van avisando. Ah, claro, lo puedo acá. Gracias, Sergi. ¿Cómo? ¿Cómo eran esos marcianos? ¿Cómo los describen? Marcianos como seres humanos. Listo, profe, ya terminé. Bien, como seres morenos. ¿Y cómo eran estos ojos? Los ojos de... Rejados y amarillados. Bien, ojos rejados y amarillos. Esa es una característica de los marcianos, ¿sí? Entonces, en la pregunta 2, como bien me dijiste, la mujer y los marcianos que tienen estas características. Sí, yo puse los marcianos y la mujer. Y me falta la... Claro, deberías agregar, Milu, porque nos pregunta cómo son estos protagonistas, ¿sí? Y ahí lo describen brevemente... ¿Cómo son físicamente? ¿Bien? Luqui, ¿venís bien? Perdón, pero es que no hice ningún punto, ninguna pregunta. Bien. ¿Querés empezar por la primera? Sí. Dale, ¿qué dice la primera? Y no ocurre los hechos. Perfecto. ¿Dónde y cuándo ocurren estos hechos? No sé. ¿Dónde sucede esta historia? En el espacio. En el espacio, y más específicamente, ¿en qué planeta? En el planeta rojo, eso. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo escribirías esta respuesta? Se transcurre. En el planeta en este planeta. Perfecto, transcurre en el planeta rojo o el planeta Marte. Muy bien, dale, Lu, escríbilo. Dale, Milu. No, tenés el micrófono apagado, Milu. ¡Ah! Me olvido que tengo la 3. Dale.